te deja haber vuelto a convertir acá en Floresta, haber servido, que haya servido para ganar? La verdad que en lo personal muy contento por volver al triunfo, ¿no? Que merecíamos hoy. En San Luis fuimos a jugar allá y nos jugamos muy bien, pero intentamos jugar por abajo, no tirar pelotazo, y así fue, ¿no? Pero bueno, allá en San Luis perdimos y hoy pudimos revertir el triunfo y salimos a jugar como veníamos haciendo la pretemporada. ¿Pensás que lo tenían que haber definido antes, Maxi? La verdad que sí, no, sufrir hasta lo último, ¿no? Teníamos que... nos perdimos un montón de goles, pero bueno, son situaciones que hay que apretar un poquito más arriba y convertir más rápido. ¿Cómo te sentiste vos en San Luis? Muchos decían que no estabas muy cómodo en esa posición de 9-9 bien de área. Hoy volviste a jugar en esa posición, pero bajaste un poco más. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Te vas adaptando a lo que quiere el nuevo entrenador? Yo sí, en realidad siempre juego de 9, ¿no? Pero me gusta jugar suelto, no me gusta moverme por todos lados, correr. Y bueno, y creo que con Nacho me está enseñando a correr y a moverme como tengo que movernos jugando. Maxi, ¿y el clásico contra Chicago la próxima fecha, cómo lo están preparando desde ya? Y bueno, es un clásico, lo dijiste vos, no, lo clásico hay que jugarlo, hay que ganarlo, si es posible. No, nosotros estamos tranquilos, vamos a hacer un buen partido allá y creo que la tranquilidad que tenemos y como jugamos hoy, podemos ir a ganar allá. ¿La decisión de la variante fue para cuidarte para el próximo partido o de pronto te sentías un poco agotado en los últimos instantes de partido? No, creo que fue una patada de San Luis allá que quedé medio cargado. Fue del gemelo un poquito mal costado, ¿no? Pero no pasa a mayor, algo de hielo y nada, y entrenar. Maxi, tuviste una al principio del segundo tiempo, de mano a mano, lo quisiste meter al arquero, ¿fue penal? Fue penal, pero yo me tiro tarde, no, creo que me tiro tarde, fue... pasa que fue cuando la quise rebotar me quedó muy larga, entonces fui a buscar y la tiré para afuera, pero no, fue penal, pero me tiré tarde. Sí, tuviste el mano a mano. Sí. Bueno.